y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas . Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional. Y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral, que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México. De todas maneras van a estar con nosotros porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los tres países.